al lado. Si patean algo, seguro lo van a poner donde ellos quieren. Espero que no quieran patear ninguna de las cámaras ni nada de lo que sale caro. Si quieren, les indico qué es lo que sale caro en el estudio para no pifiarle. Están Facundo Beltramini y Francisco Alberto con nosotros. Francisco Alberto, que hoy recibió una buena noticia, por lo menos para el rugby de Santa Fe, parece que es una excelente noticia. Y Facundo Beltramini, que viene de hacer una experiencia internacional, y los trajimos juntos porque podemos. No sé por qué vinieron los dos juntos, pero bueno, la verdad que son muy amigos y también vamos a darle una buena noticia a la gente de Craig, por lo menos a los que todavía no la saben. ¿Cómo te va? Es ¿Cómo una andás, buena Fede? noche, supongo. Sí, muy buena noche y muy buen día. Me enteré que terminé como goleador del TRL. Y bueno, algo muy nuevo para mí y me habían dicho que para Santa Fe también. Primero, por lo menos desde que se registra esto, eso es el primero. Sí, algo que la verdad que nunca pensé que iba a pasar y con 20 años menos. Vos estuviste muy cerquita, hiciste más puntos que él, es algo que le podés enrostrar. Hoy estábamos Eso discutiendo estábamos eso. discutiendo hoy Sí, en hiciste el más, gimnasio. hiciste más, Sí, hiciste sí. por lo menos 13 más en los que están registrados. Aunque para mí a él le chorearon por Me lo menos un sacaron un try. par. Me robaron un try, pero bueno. Pero seguro tenías Hoy vimos 13 las puntos dos más. tablas justo. Estábamos discutiendo ese temita. Pero bueno, tuviste un rival que se fue muy arriba. Estaba imparable. ¿Cómo fue esta experiencia? Digo, ¿cómo te ha tratado esta experiencia? Linda, diferente, algo que siempre quise, sacando el rugby, que siempre me quise ir a Europa, siempre quise conocer, y lo tomé más por eso, por una experiencia personal, que deportivamente. Y bueno, un montón de satisfacciones, cosas nuevas que no me las esperaba y que día a día me iban sorprendiendo. Hablando de sorpresa, yo veo Windecry, decía ahí abajo. Bueno, Está bien, ¿no? Windy Crazy, Pero jugué uno. no por una cuestión sentimental, sino también por una cuestión hasta de pases ya. Así es. Vas a jugar el año que viene en Nacional Voy a para. jugar en el Cray. O sea No sé que. en dónde, si Nacional, Reserva o lo que sea, pero voy a jugar en el club que quiero. Bien, y tenés la competencia acá abierta. Somos amigos, no pasa nada. Ah, cuando hiciste. Yo pensé que ya lo descartabas al aire. No, 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 ya. Del principio ya que quieren meter ahí una pica que no existe. Claro. Todo el mundo nos agarra y nos dice que quién va a jugar, qué sé yo. Es lo de Somos menos. amigos y es lo de menos. Vamos a ver imágenes de lo que fueron algunos, no vamos a ver todos, pero sí algunos de los puntos más destacados del campeonato que consagró a Francisco Alberto como goleador del torneo regional litoral. Esta Navidad, Musimundo hace milagros. Aprovechá hasta un 30% de descuento en productos seleccionados y los podés llevar hasta en 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Yo sé que venía siguiendo, Facundo, que venía siguiendo la campaña de Craig. Todos los que se van al exterior se vuelven los más fanáticos generalmente de los equipos, pero en particular seguías la tabla de goleadores, seguías a ver si Francisco andaba cerca o no. No, 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 no. Nunca veía eso. Lo que sí estaba prendido siempre en el Twitter. Ahí está de Timan. Estaba prendido siempre al Twitter en el minuto a minuto para ver qué pasaba. Súper nervioso, obviamente. Más que cuando uno está cerca. ¿Quién de los dos le pega mejor a la pelota? Es una pregunta que seguramente les han hecho un montón. ¿Responder? No, yo, que lo No, no digan los de sé, afuera, no sé no quién le podemos decir pega nada. mejor a la pelota, lo que sí tengo que admitir que Facundo tiene mucho más potencia a la larga que yo. Para mí, estéticamente, son más lindos estos. Son más de rugby. El otro es de un número 8 de fútbol, número 4, no sé de Un qué 4, un jugaba. 4 que le pegaba para arriba. Un 4 que le pegaba para arriba, le pegaba muy bien también, ¿no? Pero no solamente para arriba, eran buenos centros a la olla, Ajá. pero estos son bastante estéticos. Digo, ¿y cómo viviste esta parte del torneo? Que me parece que fue Yo, la más no, intensa. me mató. Después va tu respuesta sobre esta Cu parte del cuando torneo. terminó el torneo fue como que me quedé más tranquilo, pero era feo. Bueno, ahí los televisados que los veía de lejos, que se me tildaba la compu, me ponía nervioso, no, horrible. Pero a la vez contento porque al club le estaba yendo bien y es lo que uno siempre quiere. Y vos, primer año en primera, esta experiencia, digo, después de una categoría en juveniles que tampoco era de las más exitosas, porque tenemos uno que viene de una de esos que son inconscientes, de los que ganaron todo y creen que la vida es así,
ganando todo el tiempo. Y también tenemos uno de los que viene de esas categorías que, a la que le costaba un poquito más. Digo, ¿cómo fueron en estas finales en este primer año, además, en primera división tuyo? La verdad que la 95 no era una categoría que nos destacábamos por ganar campeonato como la de Facundo. Pero bueno, algo muy nuevo, primero jugar en primera y una final, y la verdad que algo muy lindo, muchas sensaciones, y más después de este partido que no lo podíamos creer. Más allá de este partido, en este fue el mejor, digo, el mejor de Cray, el mejor tuyo en el año. El de Cray creo que fue el mejor, lo superamos Gimnasia en toda la faceta del juego, salvo los primeros 5 minutos que nos pasaron por arriba en todo, después dominamos todo el partido. Y en lo personal, que creo que sí, que fue mi mejor partido, en el que estuve más certero y jugué bien también en el abierto. Además, te hicieron unas tomas bárbaras. Me hicieron unas lindas tomas, ¿eh? No sé si lo tenías arreglado el camarógrafo o qué, pero aprovechaste. No sé, me ponderaron mucho los botines también. Después lo vi, bueno, y la gente que lo veía de acá de Santa Fe o la mona que lo veía de otro lado, otro amigo que vive en Europa también me decían. No eran tan raros los botines. No eran tan raros, son llamativos. ¿Vos con qué estás jugando? Lo vamos a ver ahora en un rato. Yo tengo los mismos. Ahora tengo los mismos, pero me compré unos nuevos porque esos eran de aluminio. Acá espero no usarlos. Es complicado, ahora, digo, el clima. Yo pasé un par de días por allá y la verdad que uno llega y dice: qué ciudad hermosa, qué lindo vivir en Edimburgo. Vos lo dijiste además también. Qué lindo vivir en Edimburgo. Yo dije: qué lindo vivir en Edimburgo. Pero hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, no querés saber más nada. Y para dormir, con la lluvia. Pero listo, después, nada más. A ver, ¿cómo es un día de un jugador de rugby profesional en Edimburgo, un argentino que está solo además en Edimburgo? Solísimo. Levantarse, comer, a todo esto siempre con lluvia. Comer, ir al gimnasio y a la tarde entrenar. Y bueno, 3:30 vos lo viste, 3:30, 4, ya totalmente oscuro. ¿Y ahí qué se hace? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa la noche? ¿Cómo se pasa el invierno? Como decía algún funcionario público. Larguísimo. El día duraba 48 horas. Que te agarraba hambre, pensaba que era las 10 de la noche y eran las 6 de la tarde. No entendías nada. Difícil. ¿Te diste el gusto por lo menos de comer bien durante 6 meses porque era muy barato comer? Tal cual. Lo difícil era cocinar todos los días también. Así que bueno, ahora... El que me atendió fue el papá del amigo. Tuve una semanita buena ahí que me alimentaron bien. Pero un mundial muy bueno en general, me parece. Mundial bueno, buena experiencia. Tuvimos linda experiencia. Vamos a comentar a la gente que estuvimos los tres juntos en estuvimos el mundial. Los tres juntos. La verdad que la hemos pasado muy bien, pero más allá de eso, compartimos. Salió por detrás alguna música. No la pasamos tan bien en ese sentido. Ya te habían clausurado el ingreso a los boliches por algunos personajes que habían ido cuando, sin comentarios, cuando llegué. También alguna gente del CRAI. Y allí vemos algunas imágenes de lo que fue la experiencia también en Italia. Donde caíste en un club grande en plena desgracia. Un club grande ya a lo último. Había jugado varias finales de la primera división de Italia. Había entrado un par de Copa Europa. En la cancha de local, que era nueva, ya había jugado el Stade francés, poner en una Copa de Europa. Pero habían entrado en un quiebre económico que ya le quedaba poco y tenían que pagar no sé cuánto monto de dinero para salvar el club. No lo hicieron y bueno, el club desapareció. Se dividió y hoy existe un club que supuestamente es ese, pero no es lo mismo. Y digo, más allá de lo deportivo, en cuanto a lo que decíamos de lo humano, acá estamos viendo algunas imágenes de Escocia. Todo anda más lento en Escocia, ¿eh? Es por eso que se ve así. Un problemita ahí. Cámara lenta, ¿eh? Lo veíamos juntos. En lo humano era como, lo disfruté muchísimo. Vivía con dos argentinos y un italiano. Y teníamos prácticamente las mismas costumbres. Se comía juntos, se cocinaba juntos. Había un hermoso grupo humano que hoy por hoy sigo hablando bastante con muchos de ellos. Y la distancia se sentía muchísimo menos, porque uno la pasaba bien. Y en este sentido, en Italia fuiste a jugar una liga muy profesional. ¿Y acá con qué te encontraste? En uno de los clubes, vamos a comentarlo esto porque me parece que es un hecho trascendente. Jugabas en la cancha donde se jugó el primer test match de la historia. Fue un partido entre Inglaterra y Escocia. Y además jugabas en el segundo club más viejo del mundo. Sí, así es. Creo que en 1857 se fundó
alrededor de, si no me equivoco, de esa fecha, ese año, perdón. Pero no, me encontré con algo totalmente diferente a lo que me imaginaba que iba, porque el nivel de exigencia en los entrenamientos no era el mismo al que tenía en Italia. Yo en Italia entrenaba doble turno todos los días y acá entrenábamos 3 o 4 veces por semana, y el gimnasio más o menos era guiado para algunos jugadores. Había 6, 7 jugadores rentados nomás en este equipo. Bien, y la decisión de volver, más allá de lo deportivo, tiene que ver con eso que decíamos hoy. De... No, sí, se me hizo muy duro la soledad. No compartía comida con nadie. No tomaba un mate con nadie. No tenía vida social. Mi vida consistía en levantarme y tratar de que sean las 12 de la noche lo antes posible para irme a dormir. ¿Cómo ven este momento del CRAI? Digo, porque son de un grupo que yo digo, de una generación que todavía es inconsciente de lo que logró, que es meter al CRAI en una final del Litoral, es meter al CRAI en el Nacional de Clubes. ¿Y cómo viven esta previa de algo tan importante para el club como es el Nacional de Clubes? La verdad que es algo muy lindo, y es como decís vos, a veces no somos conscientes de lo que le está pasando al club en general. Jugar una final como jugué yo con Duende y la Mona jugó el año pasado es algo único, algo inexplicable, más con 19, 20 años como teníamos los dos. Y ahora un Nacional de Clubes, el primer equipo de Santa Fe que va a jugar ese torneo, va a ser muy duro. Sabemos que es un torneo muy difícil, pero vamos a dar todo. ¿Le gustó la zona? Vos sos más inconsciente que él. A mí no me importa contra quién, pero bueno. Vi la zona y difícil, todos los partidos difícil. Está tal vez el mejor pateador de Argentina, que para mí es Gutiérrez Taguada, que la verdad que erra muy, pero muy poquito. Tiene un estilo rarísimo también de patear los palos. Y supongo que está. Y está Mercerat también, que son los dos mejores pateadores de la urba, por lo pronto. Supongo que para ustedes dos está bueno también medirse con tipos que a nivel nacional son muy reconocidos. Sí, la verdad que son dos pateadores muy buenos. Pero bueno, atacan bien también, hay que analizarlos mucho en ataque. Además de patear, son muy buenos jugadores, y creo que es una zona difícil, pero como todas las que están en el Nacional de Clubes, creo que no hay rival accesible en ese torneo. Recién me mostraron lo que era el plan de trabajo cuando empezaron a entrenar, y decían, hay que arrancar tempranito. Es ya, porque es el 18 de enero el comienzo de la pretemporada. Y me parece que son las cuestiones a las que tiene que ir acostumbrándose este grupo de CRAI. No sé cuántos estímulos semanales tienen planteados para el año, pero seguramente será una cantidad interesante, entendiendo la jerarquía del nivel en el que van a jugar. Sí, yo te lo decía el año pasado, que ojalá que el CRAI se acostumbre a tener que exigirse más a nivel grupal e individual, porque si uno se acostumbra, quiere decir que está pasando por etapas buenas. Ojalá que no sea noticia que el CRAI clasifique a un Nacional de Clubes, que no sea noticia que esté peleando entre los primeros, y mucho menos que a entrar a un Final Four. Y ahora el año, la pretemporada ya arrancó. Hace un mes que veníamos entrenando 1 o 2 veces por semana corriendo con el profe, y en el gimnasio 3 o 4 veces a la semana obligatoriamente. Ahora se cortó y se vuelve el 18 de enero en el club ya. Así que supongo que será un verano complicado. 18 de enero, imagino, todavía... Cortito. Sí, todavía temperaturas bastante, bastante complejas para llevar en Santa Fe. Sí, más para el hombre que viene de la lluvia y el frío, le va a costar bastante. Sí, ya, sí. Ya me estoy adaptando de vuelta. Bueno, muchachos, la mejor de las suertes. Veremos a cuál de los dos les toca patear. Ojalá que para ustedes dos que les toque jugar a los dos. Seguramente los otros winners de CRAI querrán escuchar lo mismo, pero ojalá que tengan la oportunidad de los dos de mostrarse en la Nación de Clubes. Bueno, muchas gracias, Fede, por la invitación y por las suertes.